Dos personas de nacionalidad extranjera, anoche pasada las 4 de la mañana, ingresaron a las oficinas de la empresa constructora Vascon, ubicada en Guadantún, frente al kilómetro 297 de la Ruta 5. Y gracias a eso y a la FICAT de Seguridad Municipal, pudimos encontrar una de las personas que estaba al interior de la oficina, tratando de sustraer computadores que teníamos adentro, teléfonos, y cosas de oficina. Así que... Los antisociales ingresaron a la oficina y al percatarse de movimiento, huyeron. Uno de ellos detiene su vehículo y finge estar en pana, pero desde la empresa los reconocieron. Además, en la guantera tenían dos celulares de la empresa. De la retirada de Seguridad Municipal, aproximadamente 200 metros de la oficina donde se encuentra, se percataron de que había un vehículo estacionado a la orilla con extrañas circunstancias y, bueno, al momento de Seguridad Municipal acercarse al vehículo, se dieron cuenta de que había una persona de tez morena, extranjero, lo cual hicieron el procedimiento y nos avisaron y nos acercamos al lugar y efectivamente era una de las personas que estaba y logró en su instancia arrancar de la oficina y minutos después ser encontrado por Seguridad Municipal. Una de las estrategias para conocer el lugar es buscar un pretexto para ingresar a la empresa. En la tarde anduvo haciendo unas consultas en la oficina, bueno, nosotros tenemos una constructora, entonces fue a consultar en primera instancia por trabajo y, bueno, la secretaria con nuestro abogado se percataron de que al momento que es la misma persona que anduvo en la tarde aproximadamente como a las 4. Al lugar concurrieron dos vehículos de seguridad ciudadana, los que apoyados con un dron buscaban a los delincuentes. Uno de ellos fue aprehendido.